Bienvenidos a My Reels. ¿Qué pasa, gente? Acá estamos en un nuevo video. Y sí, chicos, hoy día en este video vamos a estar hablando de mecánicas básicas para que así puedan mejorar en Fortnite. Las mecánicas son técnicas que están dentro del juego que te hacen diferenciarte del resto de otros jugadores. En este caso estaremos viendo mecánicas básicas, o sea que no son complicadas y no tienes que esforzarte muchísimo o demasiado tiempo para poder aprenderlas. Mecánicas que si quieres empezar a jugar mejor deberías saber. Pero chicos, antes de empezar con el video, de verdad, como siempre hago, quiero darle las muchas gracias de verdad a todos los que ocupan mi código de creador, el código Arscar, en la tienda del Fortnite. En este caso quiero mandar un saludo a PauloVF11, a José Tomás 474 y a Lil Tigre, de verdad que son unos cracks que siempre me apoyan con el código de creador. Muchas gracias a toda esa gente que me manda foto por Instagram, que siempre lo subo a historias de Instagram. Recuerden, gente, que estaré muy activo en YouTube con el tema del competitivo de Fortnite o cómo mejorar en Fortnite. Así que si quieres mejorar tu nivel de Fortnite o quieres saber más del juego, te invito por favor a ver mis videos. Así que, amigo, te invito a suscribirte. Una vez dicho esto, vamos con las mecánicas básicas que les enseñaré en este video. Yendo con las mecánicas, la primera que les quiero enseñar, chicos, tiene que ver cuando estás moviéndote por el mapa de Fortnite. Todos saben que nosotros tenemos que ir moviéndonos por obligación dentro del mapa de Fortnite, ya que la tormenta cada vez se hace más pequeña. Resulta que en cualquier momento nos vamos a tener que encontrar con enemigos. El problema es cuando esos enemigos nos ven y nosotros no a ellos. Entonces, lo que veo que muchas personas hacen mal es que cuando se mueven o cuando están caminando o rotando por zona, van caminando con el pico o la herramienta de recolección. Y eso es un grave error, ya que tú deberías estar moviéndote con una AR, un rifle de asalto o un sniper en la mano. Porque en el caso de que te encuentres con alguien y te empiece a disparar, tú puedes tener una respuesta instantánea y poder dispararle de vuelta. Los enemigos no se esperan que cuando uno les dispare les devuelvan tan rápido las balas. Lo que me ha pasado a mí es que otros equipos me han disparado. Yo, por tener un arma en la mano, respondo de una forma más rápida que ellos e incluso le hago bastante daño para tener una ventaja contra ellos. O sea que nosotros tenemos una ventaja muy superior y podemos matar a ese equipo. Entonces, chicos, mi recomendación, cuando estén caminando por el mapa, vayan siempre con una AR o un sniper en la mano. La siguiente mecánica que les quiero enseñar tiene que ver con los marcadores. Sí, chicos, los marcadores que muestran la distancia de nuestro objetivo. No sé si les ha pasado que algunas veces le dicen a su equipo que van a caer en tal parte y cuando están aterrizando pueden ver que el otro equipo, el equipo enemigo, cayó mucho mejor que ustedes. Y ustedes cayeron o muy alto o cayeron muy atrás. Y esta mecánica es para que no les pase eso. Cuando estés en el autobús tienes que marcar tu destino, el lugar donde vas a caer. Luego, como pueden ver, cuando marquen un lugar van a ver unos numeritos, o sea, van a ver la distancia en metros de lo que se encuentra ese lugar. Y a medida que el autobús vaya avanzando, pueden ver que los números van demasiado rápido. Bueno, estos números se van a empezar a mover muy rápido, pero gente, cuando vean que los números se empiezan a mover lento, significa que ahí tienen que tirarse porque están en el punto más cercano para poder tirarse del autobús. Decir que esta mecánica solo funciona para cuando tienen que ir a los lados laterales del autobús, o sea, a la izquierda y a la derecha del autobús. De todas formas, les pondré un ejemplo en pantalla para que puedan ver cuando el número se pone lento. Entonces, gente, si quieren priorizar la caída o el aterrizaje del equipo, con esta mecánica lo pueden hacer. Otra mecánica que es muy sencilla y estoy seguro que muchos usan pero no tenían ni idea que la están aplicando, es el tema de que las armas con munición de pistola y que disparan rápido atraviesan las construcciones. Esto quiere decir que si un enemigo está atrás de una pared y no para de mantener la pared, tú lo que puedes hacer es spamear el subfusil o la pistola para que así atraviese una que otra bala. Pero hay que tener mucho cuidado con esto, porque no siempre es bueno ocupar esta mecánica. Lo más recomendable para ocupar esta mecánica es cuando el enemigo está muy tocado, está muy bajo de vida. Entonces, como está muy bajo de vida, va a empezar a correr como loco y seguramente te va a costar matarlo. Entonces, lo que puedes hacer es sacar tu subfusil, spamear con toda la pared y seguro más que una que otra bala va a traspasar y finalmente vas a poder lograr matarlo. Así que, chicos, no se frustren en el momento de que no puedan matar a un enemigo. No siempre spamear va a ser la solución. De hecho, a mí me ha pasado muchas veces de que el enemigo se escapa tanto que ya llega un momento en que empiezo a spamear todo y resulta que me quedo sin balas al momento de volver a pelear y el enemigo va, me pega un escopetazo bien puesto y luego termina matándome. Así que, chicos, esta mecánica utilícela y no disparen siempre a lo loco, que no siempre es lo más recomendable. Ya que bien antes vimos algo de aterrizar, ahora vamos a ver una mecánica que tiene relación con eso. Yo sé que a más de algunos le ha pasado que caen en una ciudad o en un spot
y resulta que agarran un arma y van a pelear y tienen cero de materiales. Muchos se preguntan de ¿por qué mi enemigo tiene tanto material si acabamos de caer? Y no significa que le haya tocado una llama, solo que él está ocupando la mecánica o consejo de picar los objetos que estén dentro de la casa o estructura que aterrizaste. Por ejemplo, si tú caes dentro de una casa, tienes que picotear los muebles, las sillas, los escritorios, porque la mayoría casi se rompe de un picotazo y te da bastante material si sumas todo lo que rompiste. Entonces, literalmente rompiendo objetos en el principio puedes salir con más de 100 o 200 mats, que eso es demasiado para cuando estás recién cayendo y quieres matar gente. Entonces, chicos, si caen en algún lugar, picoteen los objetos que estén a su lado para poder ganar más materiales. Yendo con la siguiente mecánica, y tengo que admitir que esta me cuesta un poco usarla, es construir con un material distinto que el del enemigo. A lo que me refiero es que cuando ustedes vayan a pelear con un enemigo, vean qué tipo de material ocupa el enemigo. A lo que me refiero es que si el enemigo construye con madera, ustedes construyan con piedra. Si el enemigo construye con piedra, ustedes construyan con madera. Y yo tengo que admitir que esto me cuesta bastante, porque yo a la hora de pelear o luchar con un enemigo, lo menos que pienso es en los materiales. Solo pienso en matar al enemigo y rusharlo y ojalá quedarme después con sus mats. Pero chicos, esto igual es bueno, porque si los dos se empiezan a luchar con madera, obviamente cuando uno de los dos gane, o si tú llegas a ganar la pelea, no va a haber madera, ya que los dos mientras luchaban o peleaban se gastaron toda la madera. Esto es lo mismo pasa con la piedra o el metal. Traten de cambiar el tipo de material a otro que sea distinto del enemigo, para que así cuando ustedes terminen de pelear no tengan cero de mats en uno de los tres materiales. En cuanto a la siguiente mecánica que les voy a mostrar ahora, tiene que ver con el tema del aim. Y esta mecánica tiene dos cosas buenas. Número 1, te ahorra mucha munición. Y número 2, vas a tener mucha más precisión. Esta mecánica me ayudó muchísimo a tener mucha mejor precisión, ya que lo más inteligente no siempre es disparar o spamear a lo loco. Lo que hago yo es agacharme, apuntar y disparar lento. Para los que no saben, en este juego hay algo que se llama bloom. El bloom es la dispersión de balas, y mientras más dispares, más dispersión de bala hay. Pero si tú te agachas, apuntas y empiezas a disparar lento, la dispersión de bala no existe. Y como les decía anteriormente, esto tiene dos cosas buenas, que aparte de disparar con más precisión, porque así no hay dispersión de bala, además, te ahorras mucha munición. Esta mecánica es muy buena para cuando tienes poca munición. La siguiente mecánica que les mostraré ahora se utiliza muchísimo más en el competitivo de Fortnite. Cuando nosotros estamos al final de una partida y hay mucha gente al final de la partida, lo que hacen todos los jugadores es encerrarse en box, o sea, en sus mismos cubos. Pero lo que hacen algunos jugadores es quedarse en el cubo hasta que empieza a moverse la tormenta. Y eso está mal, porque hay que saber lo que está pasando a tu alrededor. Y la mecánica consiste en ver a través de una pared, para así saber qué pasa en tu entorno. Y además, no van a poder dispararte. Lo que tienen que hacer nomás es solamente hacer cualquier tipo de ditch en la pared y reeditarla, pegarse a la pared y mirar hacia la izquierda o hacia la derecha. Cuando hagan eso, van a ver que la pared es transparente. Es como si no hubiera una pared, porque cualquiera podría hacer una ventana y mirar. El tema es que es riesgoso porque te pueden llegar tiros. Esta es una muy buena forma para poder ver a través de las paredes sin que te lleguen disparos. Lo único malo que le veo a esto es que cuando tú reeditas una pared, la pared vuelve a tener uno de vida, y eso hace que con un tiro te puedan tirar la pared. Así que en ese caso hay que tener también ojo y cuidado ahí. La siguiente mecánica también tiene que ver con el tema de ver a través de las construcciones. Y quizás esta mecánica mucha gente ya se la conocerá, porque muchos pro players, incluso te diría todos, lo ocupan cuando juegan torneos profesionales. Es de los mejores para saber qué pasa alrededor de tu cubo. Y esta mecánica se utiliza con el cono. O sea, vamos a utilizar el cono para nuestro favor. Y con el cono se pueden utilizar dos mecánicas. La primera forma de utilizarlo, vamos a necesitar estar dentro de una box o de un cubo. Vamos a poner un cono arriba nuestro y vamos a poner una escalera abajo nuestro. Luego vamos a editar el cono, y una vez editemos el cono, tenemos que irnos para arriba y vamos a poder ver a través del cono. Pero si quieren una mejor visión, pueden utilizar la técnica de meterse dentro del cono. Hay varias formas de meterse al cono, pero les mostraré la más sencilla. Solamente ponemos un cono abajo nuestro, editamos las dos esquinas, luego subimos y nos ponemos abajo del cono, después ponemos un suelo y finalmente editamos el cono para ver totalmente. Sinceramente, esta es de las mejores técnicas para poder usarlas en el competitivo, ya que con esto puedes mirar todo tu entorno sin que te llegue un solo disparo. Entonces, chicos, esto más que una mecánica básica es una mecánica
mecánica igual, entre comillas, avanzada, pero mucha gente no lo utiliza. Si quieren saber qué es lo que pasa a su alrededor, ocupen estas dos mecánicas. Y bueno, chicos, de verdad, espero que les haya gustado mucho el video, que hayan aprendido siempre algo nuevo. Recuerden que si te sirvió o te gustó algo del video, te lo agradecería muchísimo que me lo dejaras en comentarios, que estaré leyéndolos. Ahora estaré muchísimo más activo en YouTube, estaré subiendo video cada 2 días más o menos, y siempre estaré investigando cada vez más para que ustedes aprendan cosas nuevas. También te agradecería muchísimo que dejaras tu like o comentes algo en los comentarios, que de verdad eso me motiva muchísimo más a seguir haciendo estos tipos de videos. No olvides seguirme en Instagram o unirte al servidor de Discord, que ambos estarán en la descripción, así que se agradece que se hayan quedado hasta el final del video. Y eso, chicos, de verdad, muchas gracias por ver este video. Recuerden, chicos, yo soy Karsgard y nos vemos hasta la próxima en un próximo video. Nos vemos hasta la próxima en un próximo video de YouTube. Adiós.